Me cuentan que se ha filtrado una supuesta conversación del esposo de Lorena Herrera con otra mujer y ahora dicen que le fue infiel. Son una de las parejas más estables del medio artístico, pero no por eso no dejó Lorena de preocuparse. Hasta de un posible encuentro sexual se habla en ese chat y se escribe en un tono bastante explícito las cosas. Entonces, la bomba sexy. Esto fue lo que dijo de lo que se anda diciendo de su marido. Yo llevo 20 años con mi marido, sé con quién estoy, sé que es un hombre completamente limpio, mental, emocionalmente, físicamente, es un hombre que no toma, que no tiene amigas, que tiene muy poquitos amigos, que nunca sale, que es un hombre que está casi siempre conmigo, en el gimnasio, en la casa y en su trabajo. ¿Cómo la va a demostrar? Demostrar que sí existió una infidelidad es que me muestren a mí un video donde mi marido está en un hotel con alguien. Y le dije, a ver, mi amor, me están enviando esto, yo prefiero saber de ti. Si esto existe o existió, no entendía ni lo que yo le estaba mostrando y ya cuando lo vi me dijo, nada que ver. Ahí está. Pero eso siembra como quiera. Uy, siembra una duda difícil. Ahí. Siembra la semillita, pero como tú decías, Vero, ahora con la tecnología se pueden hacer muchas cosas. Entonces, claro. Yo estoy de acuerdo con ella. Tiene que tener más pruebas como para acosar al esposo de 20 años de matrimonio y dañar una relación, un matrimonio así. Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. A mí me pueden decir misa, me pueden decir todo, pero yo necesito como ella. Enséñame el video, enséñame el video. Esa es la actitud. Y además, la comunicación directa con tu marido, tú te das cuenta, tú lo sientes, hay cosas que te dicen, esto no está bien, ¿no? Inmediatamente, ese sexto sentido. Eso me causaría un trauma.